Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hacía muchísimo tiempo que no realizaba un vídeo sin cámara y dirigido hacia vosotros. Hoy estamos con una nueva misión, un nuevo mod de mi pack de misiones en el cual nos vamos a enfrentar a Shealas, ese enemigo que si sale el Dragon Ball Xenoverse 3 algún día va a estar disponible en el futuro Xenoverse 3. He creado una misión para vosotros, os voy a explicar cómo es, y si queréis ver más cosas de mi pack de misiones y del DLC y queréis jugarlo en un futuro, podéis darle un buen like en este vídeo por el esfuerzo, y además creo que las misiones os van a gustar porque son realmente increíbles y son realmente brutales. Bienvenidos al canal y vamos con el tema de las misiones para poder enseñároslo y que, bueno, conozcáis un poco cómo ha surgido esta idea. ¿De dónde ha surgido esta idea? ¿Y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Con las misiones, con el nuevo contenido que estamos subiendo a Dragon Ball Xenoverse. Pues esta idea la tenía de hace muchísimo en mente. Y bueno, quiero transmitir con vosotros un nuevo estilo de juego en Dragon Ball Xenoverse. Ya sabéis que estoy haciendo el pack de misiones. Veréis algunas misiones repetidas porque, las voy modificando, las voy mejorando, voy añadiendo cositas. Y bueno, vimos la del nuevo torneo de poder, luego vimos la de la batalla contra las tropas del orgullo, porque llegasteis a la cifra de likes. Y para esta, voy a pedir muchos, muchos likes. El enemigo de Xenoverse 3, Shealas. Le he querido dedicar a Shealas un apartado, porque es un enemigo que a mí personalmente me gusta bastante. Y es un enemigo que, pues bueno, pues me siento identificado con su diseño. Me gusta muchísimo, ¿no? Tengo que dar las gracias a Masteclow por haberme proporcionado el mod de Shealas, que la verdad es que hace muy buenos mods, ese es el creador del mod. Pero nosotros hemos ido más allá, hemos creado una misión de 6 estrellas, el enemigo del Xenoverse 3, Shealas, en la cual Shealas tiene que, quiere destruir Canton City, y nosotros como patrullero tenemos que evitar que Shealas destruya Canton City. No podemos permitir que Shealas lo destruya. He puesto la Kaioshin y a Elder Kai porque participarán en un futuro en los diálogos. Esta versión de la visión está en fase beta. Luego en un futuro, si queréis jugarla, si queréis, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero esto está en la fase beta. Cualquier comentario y cualquier cosa me la podéis hacer siguiéndome en Twitter y siguiéndome en Twitch. Lo tenéis en la descripción, cuando estoy en directo entráis y ¡pum! Muy buena la misión, oye Mark, me ha gustado, o oye Mark, quiero hacer esto, esto, esto. Estoy atento a leer los comentarios, que la verdad es que sois muy, muy, muy buenos a la hora de leer comentarios. Y bueno, condiciones, terminar en 3 minutos, hidratar a la patrulla galáctica, a los patrulleros del tiempo. Tenemos a Shealas como enemigo, que Shealas se puede transformar. Si este vídeo supera los 1000 likes, intentaré subir una misión experta de la transformación de Shealas, ¿vale? Y, pues la trama es, Shealas ha llegado a Canton City y quiere destruirla. ¿Podrás pararle los pies y evitar que la Kaio del tiempo sufra? Pues no lo sé, vamos a intentarlo. Podemos ganar el Big Bang Kamehameha, aunque tiene un drop muy, muy, muy bajo. Y las estadísticas de la misión son bajitas, son bajitas. Dentro de la misión vais a ver textos, vais a ver diálogos, pero aún no hemos insertado lo que es el cuadro de foto del personaje. Aunque los diálogos están y las voces, gracias a Masteclow, del mod están, no está lo que viene siendo la foto de los diálogos. Pero en un futuro estas misiones se irán actualizando. La intención es que vosotros, Saiyans, vosotros jugadores que me habéis estado apoyando siempre, os hagáis con el Dragon Ball Xenoverse 2 de PC y podáis jugar estas misiones. No sé si a través de Patreon lo pondré. Algo realmente increíble y algo realmente que os puede gustar y puede ser muy, muy bueno. Bien, vamos a empezar esta misión. El enemigo, como lo veis ahí, vamos a observar un poco. Shealas nos dice, así que tú eres el nuevo patrullero. Voy a destruirte a ti
Yaconton City. Sealas está fuerte, ¿eh? O sea, Sealas está fuerte. Y como veis, luchamos dentro del nido del tiempo. Como la cinemática que habréis visto al principio del vídeo. Sealas mete leches, ¿eh? O sea, mete leches bastante buenas. Y fastidia bastante. Fastidia bastante. Además, tenemos que acabar antes de 3 minutos. Perfecto. Se van activando los diálogos. ¿Veis que va hablando? Me encanta. Vamos a... Bueno, no puedo transformarme. Vale. Suele tirar bastantes finishes bastante buenos, como este que me acaba de tirar ahora mismo Sealas. Esto básicamente es para que lo veáis, ¿no? Joder, se cubre bien el tío. No te cubras tanto, loco. Bro. You mad, bro. No tienes nada que hacer contra mí, te destruiré. Ahí tenemos la ulti de Sealas que nos la acaba de tirar. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero no tienes nada que hacer contra el Super Saiyan 3, Sealas. No tienes absolutamente nada que hacer con el Super Saiyan 3. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está? Madre mía. Y encima con la canción del Dokkan. Madre mía. Si leéis los comentarios, es brutal. ¡No puede ser! Dice Sealas. Ojo, ¿eh? El gran Sealas derrotado por un Saiyan. Bueno, a ver, no somos solo un Saiyan, somos la Saiyan Squad. Derrotamos a Sealas, se activa evento bonus y aparecen 3 patrulleros, los cuales podemos destrozar aquí en este mapa. La misión me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo el realizarla, el poner los comentarios, el poner el personaje. Faltan muchas cosas, poner los objetos, diálogos, pero lo vais viendo el proyecto y vais viendo cómo va quedando, que la verdad es que está quedando muy bien. No le hago ultimates porque para el Super Kamehameha que tengo le he cogido manía y no me gusta. Para eso tiro supers y ya está. Podríamos adquirir un objeto para combinar. Podríamos perfectamente farmear las bolas de dragón aquí, ¿eh? Podríamos farmear las bolas de dragón aquí perfectamente, aunque tienen un drop más bajo que la misión número 4 y la número 23. Aquí podríamos farmear sin problema las bolas de dragón. Vaya, hombre. Perfecto. Ven aquí. Perfecto. Muy bien. Ojo, ¿eh? Vale. Madre mía, el patrullero está fuerte, ¿eh? Está fuerte. Más fuerte que Sealas. Podría ser que estuviese... ¿Confirmamos que el patrullero esté más fuerte que Sealas? Bueno, confirmamos que se ha ido al carrer. Confirmamos que se ha ido al carrer. Confirmamos que se ha ido al carrer. Mira, me han dado una bola de dragón. Ya se consigue un Big Bang Kamehameha por 100, ya. Sería brutal en esta misión conseguir el Big Bang Kamehameha por 100. Sería una auténtica brutalidad. Una auténtica locura. ¡Ay, te la has esquivado! ¡Qué mala eres, Úrsula! ¡Qué mala eres! ¡Ojo que viene Piccolo! ¿Y aquí, ¿pero qué hace aquí Piccolo? Ah, vale, lo tengo como maestro. Vale. Lo tengo como maestro, es cierto. Es cierto, al estar como maestro a veces puede venir en combate. Bien, pues Úrsula derrotada. Esta misión es muy completa, está muy bien. En estas misiones no voy a poner la webcam porque quiero que lo disfrutéis al 100% con los diálogos, con el texto, con todo. Tengo que dar las gracias a CradGamer que me ha ayudado en el proceso de desarrollo de misiones. Y voy a enseñar misiones de él, tenéis su canal de Twitch en los vídeos anteriores, de las misiones anteriores. Y ahora hemos ganado la bola de dragón de 7 estrellas y no hemos ganado el Big Bang. Para que se os haga un poquito más difícil el hecho de conseguir algunas habilidades, yo creo que esto está bien. Para que así se os haga difícil y no tengáis las cosas tan fáciles. Me gustaría ahora enseñaros una cosa, porque estoy trabajando en una misión experta. Y la misión experta en la que estoy trabajando no es nada más y nada menos, os la voy a enseñar ahora, que una en la que aparece Sealas. Pero no solo Sealas, sino la transformación de Sealas. La transformación de Sealas, que lo que hace es que este personaje realmente reviente, ¿vale? Vamos a coger a dos Sealas y vais a ver la diferencia, ¿vale? La diferencia de estos dos Sealas, porque la verdad es que me gusta este camino que está tomando Dragon Ball Xenoverse 2 en el canal, y me gusta estas misiones porque es algo que estáis viendo nuevo, novedoso, que no vais a encontrar en ningún sitio. Entonces, quiero que veáis esto. Esto es lo que veréis en una misión experta en un futuro. La versión de Sealas oculta. Thanks to Mastaclo for the mod. Gracias a Mastaclo por el mod. Gracias a la gente que nos apoya por estar aquí
en directo por estar jugando al Dragon Ball Xenoverse 2. Muchísimas gracias por el apoyo, gente. Sin vosotros esto no sería posible y lo estamos consiguiendo gracias a vosotros. Si os ha gustado la misión, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, gente, y activad el reto de los 10.000 seguidores. 10.000 seguidores en Twitch, en Twitter y en Instagram. Podéis seguirme, lo tenéis todo en la descripción. Muchas gracias por estar aquí. Yo a lo mejor esta noche estaré en Twitch en directo, así que podréis ir a seguirme. Muchas gracias por el apoyo, por el vídeo. ¿Y qué os parece si nos vemos en un nuevo episodio con una nueva misión? ¿Quién será? ¿Broly de Dragon Ball Super? ¿Sealas? ¿Quién será? Pues bueno, para eso tendréis que activar la campanita de este canal y esperar el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.